gainera gaur hiru manga egin ditu, bueno, batzuk lau, beste batzuk hiru. Eta agia da pilo ur zegoela mugitzen, itsasoa gendera handia, itsasoa gora doa eta gainera marea ere. Eta bizkat, ba bueno, beste aldetik ez ner, ba, osi, orduritasuna ez da sartzen, ze egon bar zara oso oso adi, olatuak hartzeko. Eta bueno, borrakatu egin dugu, ezin izan da lortu urrengo txandara eta baina ez dut pozik egon bar garela gaur egindako lanarekin, ba, gauza gehiago landu, ikusi zertan faiatu dugun, baina, bueno, oro har, niztute, ba, pozik egon behar garela. Bai, azkenean gaina, ba, hori, hemen konbentxe egiten dugu, eta, ba, behintzat bat pasatzea ondo egon litzateke, baina, bueno, ez da, ezin izan gara elkar lagundu, zen ez gara asko ikusi itxasoa, eta bakoitza ba, zeukan bere lana, txikiagoa dagoen itxasoa pizkat lan talde egin dezakezu, eta pizkat olatu honak hartu bion artean, baina gaurkoan, ez gara ikusi ere, orduan, bueno, ba, biak geratu gara kanpoan, baina, bueno, niztut lan hona egin dugulo biok, eta bueno, niztut bera ere pozik egon behar dela. Ba, niztut dut txapeketa oso mentala eta oso gogorra dela, zen asko adaptatu bat zara, ez duzu ezer kontratuko, zutxan da. Goera bakoitza ezberdina izango da, ni hemen hilabete terdi pasa izan dut negu honetan, eta egia da horrek esperientzia eman diala, baina gaurko olatuak ez ditut hartu beste batzuetan. Orduan, ba, bueno, niztu dut horretarako nien lan handia egin dut kontrolpean izatearen, ba, konfiantza izatean nire intuizioan, eta hori izan da niretzako lan handiena txapelketa honi aurre egiteko, ba, genekien beste txapelketatik olan izan zela, orduan nire honen azken hilabete hauetan olatuak ezagutzea, baina beste gauza bat asko lan dudan izan da, ba, eroso egotea deserestasunean niztu dut horrek pizkat ba, konfiantza eman didala. Ba, genekien honetan Europarrentzako oso zaila zela, zen, ba, bueno, hain dik daude printzipalean, ez dut, zei Europar, ez dut, kontinenterik zaila da, eta ez dut, urrengo preolimpikoan plaza gehiago da, ez da, bat ere, erraza izango, oza, hemen erraza ez dago zer, oso olimpiada elitista, ez dut dela, baina, gira da, niretzako hau izan da ere, pizkat, ba, hori, bekak jokoan zeuden, ere, balirako uretako jokoa eta erako instituto klasifikatu garela, ba, instituto ere zure lana ere urtan, nire azkenean, suflari moduan, kiroleri moduan, nire egin dudan lan azken hilabetetan hori ikustea ere hori ba, garrantzitsua da. Hala ere emaitza asko zobea izatea, jokatuko leitzea dake, baina behintzat egin duzun lana, zen hau, gero ere daukagu Pantin, daukagu Europako txapelketa, orduan hau ez da hemen amaitzen, surfa dago eta instituto egindako lana ere ba, zorion dugu taldeari eta aurrera segitu. Sí, la verdad que ha sido condiciones bastante extremas, encima después de tres mangas en estas condiciones. Hemos entrado en la manga de la marea más alta con el pico de mar y yo creo que eso ha sido, la verdad que bastante, a nivel físico creo que se ha visto también todo el trabajo que hay detrás, que a veces parece como que los surfistas no entrenamos suficiente o lo que sea, y aquí yo creo que se ha visto que hoy había deporte ahí, había rendimiento. Y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, yo estoy contenta con el trabajo que hemos hecho, sí que me hubiese gustado un mejor resultado. Así en general, sobre todo con la jornada de hoy, me he sentido más cómoda, el trabajo que hemos hecho los últimos meses lo he podido poner un poco en práctica, me quedo con ganas de más, pero bueno, la manga es verdad que ha sido complicada, también las demás han surfeado mucho y yo siento que he tenido algún fallo técnico sobre todo, que bueno, me podía haber dado ese par de puntos extra que no lo he conseguido y pues vuelta al trabajo. Sí, encima ninguna de las dos hemos conseguido pasar. Bueno, al final yo creo que ella también debe estar contenta con el trabajo realizado, creo que ha hecho un buen papel hoy. Y bueno, pues una pena que no hayamos conseguido pasar. Cuando está más pequeño a veces nos podemos ayudar para que repartirnos las buenas y hacer estrategia de equipo. Hoy no nos, ni nos hemos visto en el agua, había tanta agua, tantas olas moviéndose, tantas series que nos cazaban, que bueno, pues no hemos podido hacer nada en conjunto y nos hemos quedado las dos fuera, pero bueno, yo creo que en general hemos clasificado las dos a Bali y hemos hecho un papel que obviamente las dos nos hubiese gustado hacerlo mejor, ¿no? Pero creo que tenemos que estar contentas. Sí, para mí yo creo que ha sido un campeonato, además de muy físico, muy mental también, ¿no? Porque no vas a poder controlar nada. Normalmente a los deportistas, bueno, como a casi todo el mundo, nos gusta controlar la situación en la que normalmente vamos a estar más nerviosos, entonces cuanto más controlas y tal, pues más cómodo te sientes, ¿no? Y creo que en este campeonato eso lo habías entrenado el día anterior y al día siguiente, de hecho, desde hoy a la mañana o de la tarde parecía otro día diferente totalmente. De repente el día anterior te avisan que tienes que competir allí, el clima, que te falta el aire muchas veces, de repente hoy tenemos cuatro mangas. Entonces, yo eso sabía que este tipo de campeonatos tienen este, y de eso, de hecho, el año pasado lo comenté en California, que me sirvió un poquito para darme un sopapo y ver, ostras, esto es muy, muy diferente a lo que estamos aquí acostumbrados. Y uno de los trabajos donde más he puesto el foco estos últimos meses, además de conocer las olas,
era en aprender a estar cómoda en la incomodidad un poco, ¿no? En aprender a estar cómoda en la incomodidad, que creo que eso a veces hace que mantengas la confianza en ti y en saber que llevas toda la vida surfeando y que tu intuición te va a guiar bien, que eso es a veces lo que más nos cuesta, ¿no? Cuando empiezan los miedos a aparecer y lo que lo ves de fuera con toda la lógica, en el agua empiezas a hacer cosas raras. Entonces, mi objetivo era tratar de estar más conectado a lo que yo sé hacer, a lo que llevo haciendo toda la vida, y felicitar a la que lo haga mejor y listo. Sí, al final yo creo que todas las europeas sabíamos que este año, este preolímpico era muy complejo, solo hay una plaza para europeas y todavía hay un nivel muy alto porque no hay nadie, muy pocas clasificadas de antes. Yo creo que donde más las plazas se juegan para nosotras es en el siguiente, que para nada va a ser fácil, pero sí que creo que este evento, aunque no hayamos conseguido la clasificación, nos ha conseguido becas, que al final no deja de ser esto un trabajo también, hemos conseguido la clasificación a los Juegos de Playa en Bali, que es un evento muy importante también y en el que habrá un montón de nivel y otra oportunidad también para retarte con las mejores del mundo. Y bueno, y todo el trabajo realizado, yo creo que toda esta experiencia te lleva a Pantin, a los QS, que también te traen aquí. Entonces, bueno, esto yo creo que es una carrera de fondo, se ve y al final tampoco puedes apostar todo todo el trabajo solo a un sitio, ¿no? Porque se ve que es que hay mucha aleatoriedad. Entonces, yo lo que he aprendido en el anterior ciclo es que es surf, hay que entrenar, cuanto mejor más entrenas más suerte tengo, entonces bueno, pues enfocarnos en eso y ojalá en Puerto Rico poder conseguir esa plaza. Para mí sí, sobre todo en estas situaciones de mucha luz, de mucho contraste. Friday was white.